Estamos. Muy buenas tardes. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las autoridades invitadas y a los familiares de don Silvio Vicente Pardo Rojas, don Fernando Álvarez Castillo, don Jaime Emilio Eltit Pielman, don Liche Quiroga Carvajal, don Héctor Mario Silva Iriarte, don José Tobá González, don Fernando Abraham Valenzuela Rivera y don Guillermo Osvaldo Vallejo Fernández. Se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar, ministras y ministros de la Corte Suprema, señora presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez Fuensalida, señor fiscal nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia Vázquez, señora ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa Morales, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, señor defensor nacional, Carlos Morajano, señor presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda Coronado, señores subsecretarios de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, y de Derechos Humanos, Javier Altamirano Molina, señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras Largo, señora rectora de la Universidad de Chile, Rosa Deves Alessandri, y señor rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, señor director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas Biancos, señora presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, y señor presidente del Colegio de Abogados de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga, señor director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma, familiares de Fernando Álvarez Castillo, Jaime Eltit Spilman, Silvio Pardo Rojas, Litré Quiroga Carvajal, Héctor Silva Iriarte, José Toa González, Fernando Valenzuela Rivera y Guillermo Vallejo Ferdinand. Señoras y señores autoridades y representantes de organizaciones de derechos humanos, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Según lo acordado por el Tribunal Pleno el 20 de junio del año en curso, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título póstumo de abogado a quienes cumplen los requisitos de haber obtenido el grado de licenciado o licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Señor secretario, puede dar lectura a la parte pertinente de la resolución de pleno de la Corte Suprema de fecha 20 de junio pasado. Por resolución de 20 de junio de 2023, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, atendida la solicitud del Colegio de Abogados de Chile, AG, y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acordó otorgar, a modo de reparación y en forma extraordinaria, el título póstumo de abogado a quienes cumplen los requisitos de haber obtenido el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Se acordó otorgar el título de abogado a don Silvio Vicente Pardo Rojas, quien posee el grado póstumo de licenciado otorgado por decreto número 227-2022 de fecha 26 de septiembre de 2022 de la Universidad Católica de Valparaíso, a don Fernando Álvarez Castillo y a don Jaime Emilio Eltit Spilman, quienes poseen el grado póstumo de licenciado otorgado por decreto número 2022-150 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Universidad de Concepción, y a don Litré Quiroga Carvajal, a don Héctor Mario Silva Iriarte y a don José Toa González, a don Fernando Abraham Valenzuela Rivera y a don Guillermo Osvaldo Vallejo Ferdinand, quienes poseen el grado póstumo de licenciados otorgado por resolución exenta número 171 de fecha 24 de enero de 2023 de la Universidad de Chile. Invito a todas y todos a ponerse de pie. En virtud de haberse acreditado que don Silvio Vicente Pardo Rojas obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Católica de Valparaíso, don Fernando Álvarez Castillo y don Jaime Emilio Ortiz Pielman obtuvieron el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Don Lichi Quiroga Carvajal, don Héctor Mario Silva Iriarte, don José Toa González, don Fernando Abraham Valenzuela Rivera y don Guillermo Osvaldo Vallejo Fernández obtuvieron el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Esta Corte Suprema procede a hacer entrega a modo de reparación y en forma extraordinaria del título de abogado póstumo. Hará entrega de los títulos de abogado póstumos el señor ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza Espinosa, encargado de las causas de derechos humanos. El señor secretario del tribunal señalará los nombres de las personas que han sido reconocidas como abogados. Don Silvio Vicente Pardo Rojas, reciben en su nombre el presidente del Colegio de Abogados de Chile, AG, señor Ramiro Mendoza Zúñiga, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, señora Alicia Lira Matus. Don Fernando Álvarez Castillo, recibe en su nombre sus hijas, doña Aurora Paz y Marcela Adriana Álvarez Ramírez. Don Jaime Emilio Eltit Spielman, reciben en su nombre sus sobrinos, don Jaime y Verónica Eltit Neumann. Don Litré Quiroga Carvajal, reciben en su nombre sus hijas, señoras Sandra y Claudia Quiroga Lastra. Don Héctor Mario Silva Iriarte, recibe en su nombre su hijo, don Mario Silva Álvarez, y su hermano Jaime Silva Iriarte. Don José Toá González, recibe en su nombre su nieto, don Emilio Salinas Toá.
Don Fernando Abraham Valenzuela Rivera. Recibe en su nombre su hijo, don Fernando Valenzuela Illanes. Don Guillermo Osvaldo Vallejo Ferdinand. Recibe en su nombre su hijo, don Osvaldo Vallejo Guerra. Señor presidente, señorías, se han entregado todos los títulos de abogados póstumos. Gracias, señor secretario. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, se dirigirá a la audiencia. Me adhiero a los vocativos que fueron anteriormente enunciados por el maestro de ceremonia. Periódicamente, el Pleno de esta Corte Suprema se reúne para otorgar la investidura de abogados y abogadas a quienes, tras cumplir las condiciones previstas en la ley, prestan el juramento de desempeñar leal y honradamente la profesión. Hoy nuevamente nos convoca esta solemne ceremonia republicana, pero con un cariz que lo hace diferente. En esta ocasión estamos en presencia de un hito extraordinario, teniendo en consideración que el Código Orgánico de Tribunales, en sus artículos 521 a 526, señala que la Corte Suprema en pleno hace entrega del título de abogado o abogada a las personas que reúnen una serie de requisitos, dentro de los cuales el paso exitoso por los estudios del derecho es el más trascendente. Ello se explica en razón de que se trata de una investidura particularmente importante para nuestra sociedad, pues en su virtud se dota a quienes prestan el respectivo juramento promesa de la prerrogativa para representar a las personas en estrados y en otras instancias formales que exigen esa oficialidad. Pero existen contextos y circunstancias que, por ser muy especiales, instan por abordarlas con un trato diferente, por el enorme significado que tiene tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Teniendo esa consideración, el 11 de enero del año 2022, el Tribunal Pleno de esta Corte, a solicitud del Colegio de Abogados de Chile y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acordó otorgar, a modo de reparación y de forma extraordinaria, el título póstumo de abogado o abogada a quienes, figurando en el informe Verdad y Reconciliación en calidad de detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, cumplieran el requisito de haber obtenido el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales antes de su desaparición o ejecución, como también a quienes hubiesen obtenido ese grado en forma póstuma en sus respectivas universidades. Dando cumplimiento a ese acuerdo, el 16 de noviembre del mismo año, esta Corte otorgó 4 títulos póstumos de abogado y un título póstumo de abogada, actividad que resultó altamente significativa tanto para esta Corte como para los familiares de las personas reconocidas formalmente como profesionales del derecho. Dando continuidad a esta medida coherente
con el concepto de reparación integral ante una nueva solicitud de las mismas entidades ya mencionadas, el Pleno de la Corte Suprema acordó el pasado 20 de junio otorgar el título póstumo de abogado a don Silvio Vicente Pardo Rojas, a don Fernando Álvarez Castillo, a don Jaime El Tit Pielman, a don Liche Quiroga Carvajal, a don Héctor Mario Silva Iriarte, a don José Tobá González, a don Fernando Abraham Valenzuela Rivera y a don Guillermo Osvaldo Vallejo Ferdinand, quienes han recibido de forma póstuma por parte de sus respectivas universidades las licenciaturas de Derecho. Este reconocimiento, junto con ser extraordinario por las razones ya expresadas, es también un hito singular y trascendente, pues, por una parte, hacemos entrega del título de abogado a quienes lamentablemente no pueden estar presentes ni prestar a viva voz el juramento o promesa, ni desempeñar la profesión que hoy solemnemente se les reconoce. Y por otra parte, realizamos este acto a modo de reparación, que además de su marcado simbolismo, es un paso concreto para cumplir en forma cabal ese objetivo de carácter reparatorio, tanto para las personas directamente afectadas como para sus familiares y la sociedad en su conjunto. A este respecto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos dicta que toda vulneración de este tipo crea un deber de reparación que indudablemente debe ser integral. Por ello, la reparación en estos ámbitos no se satisface solo con la determinación de responsabilidades penales o con las indemnizaciones pecuniarias respectivas. También se requieren pasos concretos de otro orden que, desplegadas dentro de las competencias legalmente establecidas, hagan posible realzar la importancia de respetar y garantizar los derechos y valores esenciales para toda persona y sociedad del que fueron privados quienes hoy investimos como abogados. Tritos como estos tienen un enorme impacto social, pues robustecen la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, objetivos centrales que dan sustento y sentido a todas las instituciones públicas y, desde luego, muy esencialmente al Poder Judicial. Don Silvio Vicente Pardo Rojas, don Fernando Álvarez Castillo, don Jaime El Tit Pielman, don Liche Quiroga Carvajal, don Héctor Mario Silva Iriarte, don José Toá González, don Fernando Abraham Valenzuela Rivera y don Guillermo Osvaldo Vallejo Ferdinand, al momento de su desaparición o ejecución, eran egresados de Derecho y fueron reconocidos por su universidad como licenciados de una carrera que centra su atención en la justicia, la protección de los derechos de terceros y la resolución pacífica de los conflictos, conceptos estrechamente vinculados con las bases esenciales que sostienen a toda comunidad. Con seguridad, puedo señalar, conforme a lo acordado por el Tribunal Pleno, que la entrega póstuma de estos títulos es un acto de justicia en un sentido amplio del término. Detrás de cada uno de los nuevos abogados hoy investidos existe una trayectoria profesional y personal, familiar y recuerdos que han de ser especialmente sentidos por sus seres cercanos a quienes manifestamos nuestro aprecio. Esperamos que este reconocimiento permita restituir y fortalecer, al menos en parte, la dignidad que toda persona merece, tanto en vida como con posterioridad a ella. El carácter emotivo de esta ceremonia también involucra, desde luego, a este tribunal. De este tipo de reconocimientos brota una sensibilidad que nos conecta desde el alma con la importancia del significado de este hito, el compromiso permanente del Estado con el respeto y reparación de los derechos fundamentales de todas las personas.
Hablamos de imperativos que se vinculan con sentimientos profundos que nos distinguen como seres humanos y que tienen como correlato compromisos concretos en expresiones a nivel normativo, doctrinario y de todo orden. Quiero agradecer la presencia de todas y todas quienes hoy nos acompañan y muy especialmente a los familiares de las personas que son motivo de este reconocimiento. Abrigo el más sincero deseo que este acto de entrega de títulos póstumos restituya en alguna medida la dignidad de sus seres queridos, que sea un aporte efectivo en la reparación integral y que refuerce el compromiso de garantía de los derechos fundamentales de todas y todas. Muchas gracias por su atención. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión y se le pone término. Muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia.